Muy buenas, youtuberos en general, amantes de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y habréis visto que no traigo el vídeo el fin de semana, sino que lo traigo en festivo, pero entre semana, porque os traigo el clásico de Namco del año 1988, el Splatterhouse. Un juego completamente desconocido para mí, yo no lo conocí en Recreativa, pero es un juego que he visto en varios gameplays. Néstor Acebo de Canal 5.2 tiene uno, Fran San Martín de Retrovisor de Videojuegos tiene otra partida, y es un juego que a mi hijo José Emilio pues le gustaba bastante, y decidí pues intentar terminarlo para darle el gusto de que también esté en el canal. Ya os digo, su juego era bastante desconocido, yo no tenía ni puñetera idea de jugar, pero es un juego que, debido a que tiene una gran parte de memorización, pues digamos que se me ha hecho bastante fácil, entre comillas, terminarlo, porque hay una pantalla que os explicaré que es jodida, que es la que prácticamente me ha dado por el saco. Porque con este juego y con el que seguramente traeré esta misma semana el vídeo semanal, este vídeo digamos que es como una excepción, entra dentro de los gameplays y todo, pero va a ser como una excepción, pero el vídeo que trae esta semana pues digamos que son los juegos del verano, porque subiendo solo los sábados porque estaba veraneando, pues digamos que han sido los juegos que he podido entrenarme en prácticamente 3 meses. Vosotros lo estaréis viendo ahora en noviembre, pero el juego este, como el de la que era la semana que viene, fueron terminados en septiembre, ¿vale? Y aquí el argumento del juego este es que 2 estudiantes de parapsicología, Rick y su novia Jennifer, son invitados a pasar la noche en la casa del Dr. West, que es un experto parapsicólogo, toda leche esta, y durante el trayecto se les jode el coche y por la fuerte tormenta pues se tienen que refugiar en una casa que da la casualidad que es la casa del Dr. West, ¿vale? Tiene una terrible maldición, la casa está maldita, pero que la casa está viva, ¿vale? La casa está viva, se oye, que lo estarán viendo en la intro, cuando se ve la animación de que entran en la casa y eso, se oye un grito de Jennifer, ya os digo, no sé cómo estará el audio porque... Pero se meten en la mansión, se oye el grito de Jennifer y la secuestran. A Rick lo matan o lo dejan prácticamente moribundo, y lo que hace Rick pues es ser poseído por una máscara que se llama la Máscara del Terror, y decide pues ir a encontrarse Jennifer. Aquí lo estáis viendo, esto es lo que es la Mansión West, está lloviendo, se les ha jodido el coche, no se ve el coche, pero se les ve subiendo. Hay que decir que si os fijáis, pedazo de ropa que me gasta el Rick, la Jennifer aún, bueno, más o menos, pero Rick baja con una ropa un poco rara. Pero bien, lo que os decía, se meten dentro y todo esto, bien. He hecho la intro un poco larga, son unos 5 minutos, porque quería comentaros toda la parafernalia que os he comentado antes. Y como el juego, intentaré a ver si puedo explicaros cómo se hace fase por fase. El juego tiene 7 pantallas grandes, pero están agrupadas en fases muy pequeñas, en las que al final pues siempre nos encontraremos con una especie de jefe o boss, que normalmente es una pantalla cerrada, una pantalla digamos exclusiva para el boss, más larga o más corta la pantalla, pero es la del boss. Intentaré explicar un poco cómo es el recorrido y cómo haré cada cosa, ¿vale? Pero sí que quisiera explicar ya los movimientos, cómo funciona, antes de ponernos, porque luego no podré ir explicando, ¿vale? El juego consta de un mando de 8 direcciones, 2 botones, botón de disparo, puñetazo, botón de salto, y combinándolo de cierta manera se pueden realizar ciertos movimientos. Por ejemplo, si pulsamos repetidamente, este juego tiene bastante cadencia de golpe, si tú disparas muy a prisa el juego da bastante rápido. Luego el botón de saltos, si saltas, puedes saltar un golpe flojo, un salto alto, y cuando estás en el aire, si das una vez al botón de disparo, dará una patada que se queda prácticamente durante todo hasta que impacte con algo, durante toda la caída del salto. Luego, si tú lo que haces es disparar rápidamente, Rick dará una patada y automáticamente empezará a dar puñetazos como si estuviera de pie. Pero es algo que he descubierto viendo otros gameplays, por lo que os comentaré de la fase más difícil del juego, que intenté documentarme un poco a ver si veía alguna manera más que simplificar el sistema, pero no hay otra, es por habilidad. Pues si cuando estás en el aire saltando, en vez de dar repetidamente solamente al botón, das hacia abajo y disparas, lo que haces es dar patadas, como las patadas agachado, pero en el aire. O sea, no das una patada, sino que das repetidas patadas. Esto me va a venir muy bien en la fase de los globos, ya lo veréis, que yo muchas veces salto y no doy una patada en el aire, sino que doy varias, y es por eso, porque estoy dando abajo y el botón de disparo repetidamente. Bien. Luego hay un botón que, digamos que es la entrada, como hacer una entrada de fútbol. Podemos decir que es hacer un Pepe del Madrid. Bueno, el Madrid no, haría nuestro Madrid, pero bueno. Una entrada que es, das un salto hacia adelante, fuerte, y cuando estás a punto de tocar el suelo, das diagonal en la dirección en la que estás mirando y el botón de patada. Y entonces hace como una especie de barrido que hace mucho daño y carga a varios enemigos. Bien, aquí hemos metido el crédito y aquí nos está poseyendo la Máscara del Terror. Este es Rick, ¿vale? Va a ser nuestro personaje protagonista. Y vamos a empezar. Bien. Como las primeras dos pantallas son fáciles, si os fijáis, otro símil, si no hubiesen argumentado nunca la historia, podría ser perfectamente de que este chico que veis aquí con la máscara y la camisa y el tío Rick, Ricardo, digamos que puede estar, esto que estáis viendo ahora, podría ser perfectamente una rave, ¿vale? Que termina una rave y hay que limpiar. Mirad aquí, como aprovechando que este cada vez tiene la boca abierta, pues que nos limpie el sable y el cuchillo que tenemos en la mano también. Y como veis, el juego es bastante gore. Bueno, yo lo digo bastante gore. Una cosa que me ha sorprendido mucho de este juego es que, aunque el juego es tétrico y tiene monstruos, si os fijáis, no es un juego oscuro, ¿vale? Sí, son colores pastel, apastelados, colores fríos, pero realmente digamos que el juego no es oscuro. Aparte hay que decir una cosa, en todo el juego ni muere un... o sea, no, ni se mata un ser humano, ni hay no se mata un ser humano, ni creo que hay sangre... Bueno, sangre roja sí, porque hay carne y eso, pero no se mata ningún ser humano, ¿vale? Aquí, como habéis visto, tenéis que quedaros un poco antes del armario para que solo salga uno y este os lo dejáis atrás. Y aquí yo el truco del monstruo lo hago de la siguiente manera, aunque me sale mal. Hago el barrido ese que os digo y me pongo aquí a la derecha y empiezo a disparar como un loco, tanto si van por arriba como por abajo. Me da uno al final, y creo que es el último, inexplicablemente. No sé si es que baje la cadencia de golpe, porque hay que disparar bastante rápido. Y ir fijándoos cuando se acerquen mucho los condones estos con boca, porque estamos hablando de que esto era como una rave o una fiesta de estas de universidad americana. Lo que hemos hecho es pasar por delante del salón y ahora estamos aquí en la sala del folladorcito, limpiándole los condones, pues, tirando los condones. Aquí veis como me ha pegado inexplicablemente, no... Y bien, este gusano no es preciso matarlo, pero como ya había hecho muchas partidas y ha cogido bastante práctica con el tema del barrido, pues digamos que me lo he cargado, pero no es necesario, os quedáis ahí a la derecha y no hace falta matarlo. Bien, segunda pantalla. Ahora estamos como saliendo de donde estábamos, porque no estamos en la mansión aún. Y aquí, pues si fijaros, aquí dan un golpe, le das un golpe. Yo estos charcos prefiero no saltarlos, ¿vale? El juego salen los mismos enemigos, es memorización pura y dura. Aquí sale uno por detrás, ahora cogemos la herramienta, le pegamos hasta que se le suelta la cabeza, avanzamos un poco, le podemos romper la cabeza, ¿vale? El arma prácticamente es como dar, o sea, los monstruos los mata de un golpe. Por ejemplo, estos que tienen, cuando he cogido el arma que habían, que son como estos, bueno, estos cabezones que necesitan darle dos golpes al cuerpo y luego romper la cabeza. Y como veis, cae de un golpe. Aquí hay que quitar estos que son los colgados, estos de tío, tienes un cigarro, ¿sabes? Y ya está, o sea, ir cargándotelos poco a poco, ir avanzando poco a poco y ya está, no tiene más misterio. En esta pantalla, no os lo he dicho, para recoger un arma, por ejemplo, esa que está en la pared, se tiene que pulsar arriba. Si están en el suelo hay que pulsar abajo, simplemente, sin tener que apretar ningún botón. Y como veis ahora, esto es memorización pura, salen 4 de charcos, ahora van a salir 4 boyas solas, ¿vale? Unas boyas que esto podría ser exactamente los servicios que hay que desembozaros, y aquí lo que salen son zurullos y demás fauna. Salen los 4, ahora van a salir 2 cruzados, hay que salto uno, salto el otro y me pongo en una cierta zona, porque van a salirme uno por cada lado, van a salir 3 oleadas, una, otra seguida, y ahora va a salir una que sale primero por la derecha y luego por la izquierda. ¿Ves cómo lo estoy esperando? Le doy. Es lo que os decía, el juego da para ser memorizado, o sea, al final es como una rutina, o sea, como fue con el Warner, es el juego que más recuerdo que sea así, que tengo yo más memorizable. Y digamos que la rutina ya veréis que se me da, aunque me han dado el golpe de los gusanitos, se me da bastante bien. Y llegamos a lo que es el boss de la segunda pantalla, que es esta casa encantada. Yo lo que hago es ponerme a la altura de la silla hasta que en la estantería, que es el mueble que estáis a la izquierda ahora, ha caído un bote y me pongo a la altura de los cajones. ¿Vale? Ahora se va a activar la silla y la silla va dando botes. ¿Cuál es el problema? Yo podría estar directamente dando golpes y parándola, pero como veis lo hago con salto y patada. ¿Por qué? Porque la silla igual da saltos bajos que saltos altos. Si cuando está delante de nosotros da un salto alto, aunque estemos dando puñetazos, la tía nos va a saltar y nos va a pegar toda la cabeza. Entonces yo lo que hago es así, ahora se activa un cuchillo y es donde estamos, damos puñetazos si viene alto y patada baja si dan bajitos. Te puede salir un movimiento que te salga bajito que puedas ligar. Creo que a mí es más, creo que en este, ahora, no, ninguno. ¿Ves? Me agacho pero aún así rectifico porque vienen prácticamente, donde estoy yo vienen prácticamente altos. Y ahora cuando demos este golpe lo que hago es un salto patada y me pongo en medio. Fijaros que si consigues darle el golpe, porque puedes recibir un impacto con el cuadro, pero solo recibirías ese golpe. Te pones más o menos entre la mitad de lo que acaba de caer y lo de la izquierda y la raya del mueble, golpes a izquierda y derecha conforme veas el cuadro y cae solo, ¿vale? Como habéis visto no me da ningún golpe, lo hago siempre así, es la manera que yo he encontrado más sencilla, ¿vale? Tercera pantalla, aquí es muy importante, estáis viendo que este es el ítem solo, creo que sale solo en esta pantalla. Salen dos escopetas con 8 tiros cada una. Es importantísimo intentar llegar al monstruo con las dos escopetas. Aquí los monstruos son estos verdes que os decía yo que reciben dos impactos. Y si os fijáis, ahora a la izquierda está saliendo una cosa morada. No sé si llega a ver más adelante. Esto es porque aquí no hay tiempo, ¿no? Como veis en el panel no hay tiempo, luego explicaré el panel. No hay tiempo, entonces... a la fase no tiene tiempo como un contador de tiempo, pero sí que te pide tiempo. Esa barrera morada va avanzando, si te quedas mucho tiempo parado porque el scroll va avanzando contigo, hay zonas que es un scroll continuo. Y si te quedas mucho tiempo parado, pues digamos que te sale y te va a dar tirando golpes. Aquí como veis voy avanzando a lo Final Fight, voy avanzando la piedra, le lanzo al monstruo desde aquí. Aquí no hace falta hacer el barrido, simplemente con que saltéis, ¿vale? Y aquí tenemos la segunda escopeta. Ahora lo que hay que hacer es, una vez matemos a este monstruo, le podemos pegar un tiro, pero yo es que soy bastante agarrado. Yo lo que hago es intentar siempre, cuando llego aquí, si ha disparado algún tiro, siempre hay que empezar con el arma que tiene 8 tiros. Fijaros, le doy un disparo, me aparto un poco porque salta, y a partir de los saltos se hace más bajos. Entonces yo, cuando lo tengo delante, y aún así, creo que fallo algún disparo o lo que sea, ¿ves? Ahora cojo la otra escopeta, ya está. Y aquí, como si hiciera un solo de guitarra virado ahí... Pues ya nos metemos dentro de la Mansión West. No sé si os lo pondré en tarjetitas. Había pensado poner curiosidades aquí en estas pantallas que estás viendo. No sé si lo habré puesto cuando lo estoy comentando. No las he puesto aún por edición. Quisiera poner alguna que otra curiosidad. Pero digamos que ahora recibo también la vida extra. Digamos que el juego pues ha tenido... Comentaré un poco por encima también. Ha tenido varias versiones. La de, creo que es la de TurboGrafx, es la que fue más censurada. Y el juego, pues, tuvo varias secuelas, pero donde realmente... Tuvo varias versiones, pero las secuelas, que yo sepa, solo aparecieron en Mega Drive. El Splatterhouse 2 y el Splatterhouse 3, que continúan el argumento de este juego. Aunque este juego daba la impresión que es una historia de miedo, este juego es... Prácticamente todo el juego es... Fijaros esto una cosa, fijaros cómo lo hago yo. Salto, paro un segundito, muevo y salto. Es la manera práctica para no ir saltando y esquivando y saltando y esquivando. Y la otra también tiene tu, digamos, truco. Aquí le das un murciélago, te pones en la punta de la cuchilla, baja el otro murciélago y le das. Yo me espero a que el scroll pare, porque aún no me expulsa el tiempo. Paro y ahora es hacerlo del tirón. Empiezo a avanzar... Ahora avanzaré, ahora salto, no paro, salto y aquí hago un barrido, pero puedes entrar caminando, ¿vale? Que si me pongo a divagar contando curiosidades y esto, se me van a olvidar las fases y ahora sí que las fases son importantes comentarlas. Bien, aquí ahora estáis viendo una serie de espejos, ¿vale? Va a salir una copia de nuestro Rick, esa, ¿vale? A cada 4, 5 o 6, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si no queréis estar contando, si os fijáis, ahora que desaparece la puerta quedan 3 y la que está ahí 4, ¿vale? Pues ahora... Estás pendiente, en esta no sale. Y yo lo que hago es, avanzo un poco, cuando en la 5 tampoco, saldrán las 6, que es esta. Es dos puñetazos, salto y patada. Es la manera más fácil que he encontrado. Como mucho te puede, cuando le das los dos golpes y consigues dar los dos golpes, es salto y patada, y él también hacerlo y darte un golpe, pero te puedes llevar algún otro toquecito, pero ya os digo, lo iré escogiendo a base de memorización. ¿Ves? Dos golpes, salto y patada. Es la manera que he encontrado yo más práctica para hacerlo. Vale, y ahora ya, como ya hemos matado los tres Risk que habían, por muchas ventanas que hayan, él está empujando él, yo no lo estoy haciendo hacia adelante, lo hace él solo. Y llegamos al boss de esta pantalla, que es el boss que quería comentar en curiosidades, que fue censurado, que lo sustituyeron por una cabeza, o creo que quitaron todo lo que es esto, porque esto es como si hiciésemos una capilla larguísima y enorme, pero bien. Manera de matarlo, hacia adelante, sin parar. Aquí, fijaros que hay varias cabezas de varios tipos, cada cabeza cuando se para el scroll, ¿vale? Va a salir en una dirección. Pero vosotros, o sea, mientras estáis avanzando, siempre os salen rectos a vosotros. Ahora hay que ponerse la cabeza debajo de lo que es la vela. Y esa cabeza que solo es una boca, hay que agacharse. Y esta también. Esta que habéis visto ahora que parece que tenga melena roja, aquí hay que caer, se agacha. Como la melena roja sale en recto, se puede matar simplemente dando la vuelta. Y la que tiene, esta que tiene como media cara rajada va por debajo. Pero si os quedáis a la altura de la siguiente, de la segunda vela, la mataréis también con una hachazo. Entonces, es ponerse ahí, a saco a la izquierda, como vais rompiendo cabezas, le va tirando menos proyectiles. Y realmente es eso, una vez lo haces varias veces, tú te pones ahí, al darle... Es más, si viene alguna alta y te agachas y das patadas, sobre todo al principio, le rompes muchas cabezas, porque ella te lanza las cabezas que tiene aparecidas, ¿vale? El monstruo sencillo, no sé si me he explicado bien, pero... Las pautas son esas, o sea, veréis que unas cabezas tienden a ir hacia vuestra cabeza, otras hacia vuestros pies y otras hacia vuestro cuerpo. Pero es depende de la cara que tengas. Si os fijáis, siempre son las mismas caras. Cuando lo juguéis y lo queréis terminar, ya veréis cómo funciona así, ¿vale? Aquí hemos llegado a la capilla. Ahora se va a oír el grito de Jenny. Ahí, se oye el grito de Jenny. Y ahora, eso es otra cosa que también quería comentar. Se acelera la música ahora, se hace una música así como acelerada. Y... encuentro que la atmósfera está muy bien conseguida, o sea, este gore sin ser oscuro, esta música que le pega, o sea, en el sentido de que le pega, ¿vale? Bien, empezamos ya, digamos, la zona ya, cuando ya empieza a ponerse juego serio. Aquí lo que hay que hacer es coger el palo, pero como fallo habéis visto, la apartan un puñetazo, y aquí en un maderazo rompéis las sillas, no duran ni una mierda comparada con las otras, ¿vale? Yo lo que hago es muevo uno o dos, dan unos saltos hacia adelante y luego hacia atrás. Las rompemos y ya está, ¿vale? Son 5 sillas, yo ahora ya lo he terminado, habéis visto que me salía el tiempo, pero el tiempo ese avanza bastante lento y en cuanto avances un poco tú, que lo quites del scroll, como que se renueva, ¿vale? Y esto tiene su truco, ¿vale? Veréis que hay una parte como ahora ascendente y una descendente, yo lo que hago es, lo que he visto hacer a Fran San Martín y a Néstor Acebo es, cuando saltas y vas a caer, como tiene cadencia, se resbala, lo que hago es un salto mirando hacia atrás, avanzando un poco hacia atrás, aquí veis, ¡up! Y luego avanzo así, esquivo una mano y como cuando salto sale la de la parte ascendente y la esquivo también, ¿vale? Es más fácil verlo que o sea, hacerlo pero que no tiene ninguna complicación de hacerse, ¿vale? Ahí salta la manita, ahora la ascendente, pues ahora saltamos, salto un poquito de giro, salto un poco hacia atrás y ahora salto, ¿ves? Bueno, tenía que ser la otra mano pero ha salido bien, ahí. Y mi rutina para ir es por la parte de abajo, he probado por la parte de arriba. Me parece la parte de arriba más sencilla, pero esta una vez la tienes memorizada, fijaros que son 3 enemigos lo que hay que matar. Es muy corta esta fase, ¿vale? Salto y patada, hay que hacerlo con salto y patada, ¿ves? Ahora me voy hacia la izquierda, ¿sabes? Salto y patada, ahora mato este con salto y patada, y ahora cuando se junten las dos minas las salto, salto y patada y ya estoy. Ya está la pantalla hecha, es muy fácil. Cuando la tienes memorizada, la de arriba solo son unos cuadros y las chicas que saltan con calaveras que ya las veréis en la siguiente fase, y aquí... quería intentar enseñaros un truco que me salió, que puedes pasarte la pantalla sin matar al mago, pero no me salió, entonces lo maté a las bravas. Lo que pasa es que me hubiese gustado enseñaros el truco, pero bueno, yo aquí me espero, los levanto y tengo que esperar a que se me ponga de manera propicia el mago, ahora creo que es y ahora ya no dejo levantar los zombies. Él hace dos movimientos, dice Commander Krueger, una cosa así, luego dice ¡ja! Entonces... mientras digan del Cooker no hay problema, que no del segundo grito. Lo que pasa es que a mí, claro, como habían pocas calaveras de estos zombies que se levantan, me iban apareciendo algún que otro, pero claro, son dos golpes y yo como ya sabía que se desplaza al otro lado, porque cuando das un golpe se va al otro lado, le das dos puñetazos y no te detienes. ¿Que se levantan? Los matas y le vuelves a hacer, ¿vale? El movimiento es cuando se queda a la izquierda, el truquito que os decía yo, si tú matas a los zombies, él tiende a apartarse siempre para que tú no le puedas dar, se sale de pantalla. Y es un truco que también pasa en el monstruo final. Si se sale mucho de pantalla, te darán como que lo has matado y puedes salir sin necesidad de matarlo. Yo he llegado a pasarlo sin un golpe. Aquí siempre los mato a la parte de la mitad de la derecha de la pantalla para que el perro me salga por la izquierda, ¿vale? Fijaros. Me sale ahora el bichito, le doy un golpe porque va a salir un perro. Avanzo porque el perro, ¿veis? Sale por la izquierda. Si lo hubiese matado de la mitad hacia la izquierda... Mira, esas calaveras, chicas con la calavera os decía yo. Bueno, lo que os decía de los perros. Si matáis al enemigo y cae el cadáver, ¿veis? A la parte derecha, aquí sale mal porque ya se me había puesto prácticamente en el centro lo que es el cadáver cuando se deshace en un caldo verde. Y bien, aquí llegamos ya. Hemos hecho... Yo no sé, la verdad, si me estáis entendiendo, si me estoy explicando bien, perdonadme, pero... Ya os digo, a mí me hubiese gustado explicar pantalla por pantalla, enemigo por enemigo, porque hasta aquí, todo es memorización. Todo es memorización. Te puede salir alguna jugadita mal, pero todo es pura memorización. Y aquí ahora la Jenny pasa de ser modo novia a modo parienta, porque le he pedido irse con los amigos aquí, nuestro limpiador, que está hasta los cojones. Y bien, voy a explicaros cómo funciona el monstruo este. Tiene tres patrones, no sé, tres transformaciones, ¿vale? Tres tandas de ataque. Y lo que hace es o un salto alto o un salto bajo. Cuando le das un golpe siempre te intentará sacar esas dos uñas, ¿vale? Si os fijáis yo siempre me quedo en lo que es la chimenea, en lo que es el pilar de la derecha. Más o menos, ¿eh? Te tienes que ir moviendo, no te puedes quedar fijo, no funciona. Ahí no llega el cuchillo, ¿vale? ¿Ves? Ahora, salto alto, le doy y me aparto un poco. Salto alto, le doy y me aparto un poco. Si hace un salto bajito, pues me viene a saltar encima, ¿veis? Yo le doy el golpe y no me muevo. Eso en las dos primeras interacciones que son las que habéis visto ahora. Y aquí la partida perfecta, entre comillas, se me va a empezar a torcer un poco, ¿vale? Tercera transformación, como veis, vuelve a ser Jenny, se vuelve a transformar en el monstruo. Y ahora añade un tercer movimiento, que es este que vais a ver ahora, ¿ves? Es un salto pequeño y le dais un puñetazo. Pero fijaros que aquí, no sé por qué cojones, da el cuchillazo, ¿ves? Otra vez sin avanzar. Son 6 golpes cada interacción y aquí me da otro y ahora yo lo que hago es, porque sé que le queda uno, me aparto y ya con un salto y patada, por desesperación, o sea, si me hubiese muerto lo hubiese vuelto a empezar. Son 6 golpes cada transformación, o sea, cada que se transforma. Y en la tercera se añade eso. Lo mismo os digo, o sea, es llegar y practicarlo. Es más, si jugáis con el mame y le metéis un save state, yo os digo que le echáis 7-8 veces para quedaros con el sistema de salto y ya está. ¿Vale? Y ahora empieza, aquí llega, que aquí me va a dar tiempo a explicarlo, la parte para mí, en la pantalla más jodida del juego. Más jodida, y os digo de qué he estado. Lógicamente no he estado dándole a saco, eso es lo que estoy comentando. Ha sido el juego de subir un sábado por la noche a casa y echarme en 2 horas unas cuantas partidas y ya está. Pero es muy jodido. ¿Por qué? Porque es aleatorio, completamente aleatorio. Te tienes que acostumbrar a verlos más o menos cuando empiezan a moverse, a saber más o menos dónde van a caer, ¿vale? Aquí es donde os decía que la patada esa que es salto, mando hacia abajo y patada, es donde alguna vez, eso que habéis visto ahora, es patada normal. Más he tenido que hacerlo y volverlo a hacer y me ha frustrado bastante. He llegado a... Mi mujer me lo decía, había llegado a decir, déjatelo porque estás pillando unos cabreos monumentales. O sea, estamos hablando de que los que habéis conocido a esto, viendo pasar juegos en directo y esto, pues yo me he puesto igual o peor, ¿vale? Aquí pierdo ya la primera vida. Como veis, se puede volver una cosa desquiciante. Pero voy a intentar explicar más o menos el sistema que he usado yo para hacerlo, ¿vale? Por si os sirve de ayuda, para que no tengáis que hacer tantas partidas como yo. Fijaros... Que yo lo que... ¿Ves? Aquí es lo que os decía de las patadas, ¿vale? No hay que obsesionarse en que no salga ninguna burbuja, ¿vale? No llegue a tocar el suelo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es eso. Si la pulga se queda muy cerca de vosotros, la tenéis que matar con patada baja. Pero si se queda un poquito separada, tenéis que esperarla, ¿veis? La espero con el puño levantado, ¿vale? Aún así, ya os digo, se vuelve desquiciante porque, ¿ves? Fijaros, es que igual saltan rectos en vertical... que se mueven desde el principio de la pantalla hasta el final. ¿Veis? Esa como viene. Sin embargo, la otra salta recta. Entonces, es muy random el movimiento, pero lo que hay que hacer es, digamos, exacto, tú vas limpiando por abajo cuando se están formando, que se te escapan. Pues las dejas ir y cuando vayan saltando las pulgas, depende de cómo vayan cayendo, ya pues es aquí, por ejemplo, la de abajo, pero se me ha enganchado antes, ¿vale? Porque se enganchan y os van chupando vida, tienes que empezar a mover el mando derecha y izquierda y a disparar. Ya me han caído 2 vidas, es lo que os digo. Esto para mí es el sumidero de vidas. Habéis visto que lo de antes es memorización, es como ir cargando vidas y aguantar los máximos toques posibles para tener intentos para hacer esta pantalla, porque es que luego la otra es memorización y ya lo veréis, o sea, el cambio de cómo hago la otra pantalla, cómo hago esta. Y aquí, pues, ya os digo, yo he llegado a hacer mano de que prácticamente no me han salido burbujas hasta el final. Prácticamente, pero es lo que os digo, me han tocado 2, me han pegado la encima, me he puesto nervioso, y sobre todo ya cuando lleguemos a la parte donde está lo que es el boss de esta pantalla, porque ahora, digamos que vamos a después de haber matado a Jenny, nos vamos a vengar de la casa, esto ya es por ira, ya vamos a ir a cargarnos la casa, ¿vale? A mandarla a tomar por el culo. ¿Ves? Las dejo atrás, ya luego cuando caen ya me coloco, ¿veis? Como está bastante un poquito lejos, pues cuando salte ya le veréis, aquí me paro, aquí, ¿veis? Me espero de pie, aquí, ¿veis? Como se quedan cerca, ¿ves? Con una patada las mato, pero si no, aquí ya, aquí que os gano, pues no se llegue a enganchar. Y funciona así, ¿vale? Cuando las burbujas os lo permitan, intentad meteros siempre en la primera mitad de la pantalla para que el scroll vaya avanzando, porque lo que os interesa es esto, llegar aquí, llegar a activar el corazón, ¿vale? Ahora ya estáis en el corazón, ahora es el corazón prácticamente el que hace todas las pompas. Las pompas que están más cerca de vosotros las podéis matar con patada baja y las que están más lejos con puñetazo. ¿Veis? Aquí me giro, aquí creo que me da un golpe porque me iba a apartar y aquí se me va a complicar la cosa. Y con un toque ahora sí que ya me pongo aquí, ahora saco, fijaros, esa que cae la ignoro por completo. Esta burbuja la tengo que matar de pie porque no llego de acachado. Y esta que sale por detrás, se va para atrás, ¿vale? Y ahora ya lo hemos matado. Pero ya os digo, esto ha sido la prueba de decir, joder, ¿sabes? Y porque le gusta a mi hijo el juego. Pero a mí esto me ha llegado a desquiciar. Y ya os digo, el juego no es difícil. Pero esta fase de habilidad a mí me ha llegado a desquiciar. Pero es como todo. A medida de coger habilidad, te la puedes terminar. Y bien, muerta ya la casa. Como veis, esto todo es fuego. Intentamos huir de la casa. Porque ahora nos queda, que no os lo he comentado, que la máscara del terror quiere poseerte. ¿Vale? Te está dando la fuerza para rescatar a Jenny, que no la hemos podido rescatar. Y ahora es cargárnosla. Y bien, como veis, es una secuencia de que salen simplemente unas maderas y unos muñecos que van saltando. Y es quedarse con la copla. Otra vez memorización, porque siempre salen igual. Yo lo que sí que os recomiendo es, ahora cuando hemos terminado el puente, que ya es prácticamente el final, avanzadlo justito porque salen 3 troncos. Al final, veis, me sale uno y ahora saco otro y ahora saco otro. Si veis la partida de Lexo y la partida de Fran, esos 2 troncos os salen muy seguidos. Pero, por casualidad, en una de las manos que yo lo intenté, descubrí que si avanzas, o sea, lo saltas lo justito, sale uno, después otro, después otro, y se te simplifica bastante bien. Este es el monstruo, y ahora voy a hacer un truco, ¿vale? Esas piedras que lanza él hay que esquivarlas, ya están acachados, y ahora tiene 2 manos, como veis. Y lo que hago es, hay que apartarla de la izquierda todo lo más posible, sacarla del scroll. ¿Veis? Como la estoy sacando, un poquito más para afuera, y un poquito... ¡Uy! Ahí no me había dado cuenta, pensaba que ya estaba afuera, y ahora creo que ya está eliminada. No, sí, porque ahora ya creo que ya no se vuelve a ver. Correcto, ahora sí que está eliminada. Entonces nos queda la mano de la derecha y las piedras que salen. Y la mano de la derecha, si la veis salir prácticamente apartándose hacia la izquierda, ¿veis? Se va. ¿Vale? Ahora cuando esquivéis la mano, ahí tenéis que tener en cuenta de no poneros ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. ¿Por qué? Porque la cabeza igual sale por la izquierda que por la derecha, ¿vale? Salen las piedras. Hay que esquivarlas, fijaros, a mí me sale bien, hay una que esquivo que me sale pero perfecto. Es que prácticamente, si os fijáis, ni salto, ¿ves? Como sale la mano que va a salir por ahí, me aparto hacia la izquierda y ya está. Es 3 puñetazos y te apartas, 3 puñetazos y te apartas, 3 puñetazos y te apartas, y la cabeza vuelve a bajar. Esquivas la mano, tiene que salir, si no me equivoco, no sé si son 4 o 5 veces, ¿vale? La mano. Y de mi madre mía, mira eso, qué dominio. ¿Ves? 3 puñetazos, sale la mano y yo me aparto. 3 puñetazos, me aparto, 3 puñetazos y me aparto. Sencillo, la cosa es muy sencilla, ¿vale? O sea, el monstruo, una vez quitas la mano de la izquierda, son 2 movimientos, ya os digo, son más difíciles las pompas que el monstruo final. ¿Vale? Aquí se junta un poco porque también están las piedras. Yo ya estaba aquí, que me veía, ¿ves? Aquí sí que salto, pero porque no me puedo desplazar hacia la izquierda. Y ahora creo que, ahora si no me equivoco, ya es el último. Pero fijaros que antes ha salido por la derecha, ahora ha salido por la izquierda y ahora vuelve a salir por la izquierda. Y dan toques y hace daño cuando la tocas. Entonces ahí tenéis que ir con mucho cuidado de no quedaros ni pegados a la izquierda ni pegados a la derecha. Hacerlo en lo de apartar la mano en la primera vez que sale. Aquí está terminado. Juego pasado, muesca en mi revólver, respiro aliviado y consigo que quería hacer este juego para el especial de Halloween. Quería hacer un especial en Halloween. Porque el año pasado, si no me equivoco, el que cayó la semana de Halloween, que no fue un especial de Halloween, sí, pero no fue... Fue el Super Gen Mini Mix, que se disfrazaban, que era una cosa más... Pero este con la ambientación, este gore de terror, que no os lo he comentado, pero homenajea varios juegos, homenajea entre comillas. Este, por ejemplo, es Jason Burgess, el monstruo de la tercera pantalla es el de La matanza de Texas... La casa la puedes entender como es de Evil Dead, creo que es la, sí, la de Posesión Infernal, la original. Homenajea, tiene varios homenajes a películas de terror. Homenajes, ya vuelvo a decir, entre comillas. Puedes decir que se han basado en ellos. Aún así le dan un juego, una historia bastante original. Os digo, ya tiene el juego, que yo sepa, tiene tres secuelas y un remake, entre comillas, que salió en el 2010 para Play 3. Que estuve visionando no hace mucho lo que es la parte de la historia, porque no voy a zaparme yo ni lo voy a jugar. Y entre comillas, parte de la misma base del juego, pero le da una amplitud más grande, se ve las motivaciones de la máscara y todo el rollo. Y yo personalmente el juego, pues... A mí nunca me ha hecho el gore, o sea, los juegos de casquería, o sea, a mí la casquería tanto en el cine como en los videojuegos, casquería por casquería... Sí que sí, es un juego que estás pegándole uno a hostia y tiene que saltar un charco de sangre, pues que salte, pues no me parece mal, pero esto... No me ha hecho nunca, o sea, no me han llamado. Yo lo hubiese visto en recreativo si me hubiese tirado para atrás. Pero después de entrenarlo para poderlo subir, bueno, de entrenarlo, de jugarlo, pues ha sido un descubrimiento. Yo tengo que reconocer que aquí mi hijo ha tenido mejor gusto que yo, porque el juego en realidad es que es un juegazo, o sea, como juego en sí, el Rick es bastante agradecido de manejar. El juego es bastante variado. Y ya os digo, la ambientación, tanto el color que tiene el juego y la música, por ahora, por ejemplo, la música que estáis oyendo, si la estáis oyendo, es la misma de cuando llegas a ver a Jennifer, ¿vale? Y la música es una música como bonita, y cuando ella empieza a transformarse, que se oyen los ruidos y sale la risa del monstruo, se cambia una música de combate, que es la que habré puesto en la intro, porque mi idea ya era modificar la intro para hacer una intro especial de Halloween, entre comillas. Y ese cambio de ritmo de música, cuando se vuelve trepidante porque has oído a Jennifer y se ve en el recuadrito que se la están llevando, los monstruos están allí en el salón y tú te metes a saco a ir a por ella. Pues, no sé, o sea, como que lo he descubierto en su totalidad, digamos, el juego, ¿vale? Y hoy por hoy os puedo decir que el juego me gusta, hemos visto que se ha roto la máscara y ahora, como buena película de terror, la máscara se recompone. Oiremos la risa, ja, 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 pero que el juego quedaba así, ¿vale? Ya si más adelante decido intentar terminarme los juegos de Mega Drive, Splatterhouse 2 y Splatterhouse 3, no, ya os digo, no los conozco, no los he jugado nunca, no sé hasta dónde va a dar. Y bueno, gente, yo me despido ya. Feliz día de todos los santos, porque no soy yo mucho de Halloween. Feliz día de todos los santos, que ya será, por la hora ya será. Probadlo y va por ti, José Emilio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Un abrazo y espero veros el viernes otra vez. Hasta luego.